Bueno, los curripaco están en el Guainía, en Colombia, Venezuela y Brasil, en lo que se conoce como Amazonía. La comunidad se llama Coco Viejo y otra zona que está pegada se llama Coco Nuevo, pero allá hay idiomas revueltas, Sicuani, curripaco, piapoco, piaró. Cambio acá en esta zona, si no son curripacos, son mestizos. La etnia curripaco, los indígenas curripaco están asentados acá en Coco Viejo hace aproximadamente unos 80, 70 años. Porque es que las comunidades curripaco nunca están 100, 200 años en un solo lugar. Están de un río a otro o de un sitio a otro y así sucesivamente. Es una de las comunidades más viejas de acá de la región del Guainía, que no ha cambiado de habitantes, porque esta es una comunidad de familia. Aquí llegó el abuelo y la abuelita con nosotros. Y así formamos esta comunidad. Tenemos tierra en un resguardo aquí detrás del matadero, llegando a Inírida. Tenemos tierra 70 hectáreas. Por este lado del Guaviare también tenemos 6.000 hectáreas de selva. Lo que más me gusta de vivir en la comunidad es los paisajes, la naturaleza y la convivencia. La actividad de Coco Viejo es agrícola. Venden el mañoco, el casabe, la comida, la manaca, cuando hay ciertos eventos acá en Inírida. Acá las comunidades hacen cerámicas para tratar de tener también ingreso en artesanía. Y se está conociendo el sector turismo a ver cómo se llega a tener también algo de ingreso por ese sector. Pero solo estamos empezando apenas. Yo creo que cuando se fundaron los curripacos comenzaron a trabajar la yuca. La yuca, los hombres lo tumban del monte y ahí se siembra, se limpia y después, cuando ya está hecho, nosotros arrancamos, hacemos el casabe, el mañoco. El casabe se dice en mi idioma curripaco, se dice pete. Y el mañoco en mi idioma se dice matzuca. Mi abuelita enseñó a mi mamá y mi mamá me enseñó a mí, mi abuelita me enseñó también. Pero ahorita, hoy en día, ya yo tengo mis hijas, mis hijos, ellos ya no quieren trabajar la yuca conmigo. Yo lo trabajo sola con mi esposo. Eso ya es como mucha civilización ya por la escuela, ellos están, mejor dicho, pegados a la escuela y ellos ya no quieren mirar la yuca, no quieren trabajar. En cuanto a la artesanía, es un arte que gracias a Dios que las abuelitas dieron esa iniciativa, o es una cosa tradicional que viene de nuestros antepasados. Ellos son los que transmitieron ese conocimiento para que no se fuera perdiendo, más bien practicarlo para, como un beneficio familiar y también para la venta, ¿no? Tanto ornamentales como utilitarios. Va a ser un rollo para montarla, para terminar el jarrón. Y ahora cojo la cegueta y para que pegue bien. Se vuelve a arreglar bien la orilla del jarrón. Se acomoda mejor. La cerámica, el hombre es el que tiene que conseguir la leña, el material, el insumo. Acá le va a hacer los huequitos para donde va a ir el tejido. Se ve que la mujer es la que está más metida, pero en sí toda la familia participa ahí en diferentes actividades. En el caso de la cerámica,
existieran los antepasados, dibujaran en las piedras petroglifos. Son una especie de dibujos que con ellos contaban historias. Los petroglifos para los indígenas curripaco es donde está escrito la creación, cómo debe relacionarse y cómo debe cuidarse de la misma naturaleza. Prácticamente para el curripaco es la religión o la Biblia en sí. Por eso estamos aquí en un sitio sagrado. Y todas las piedras, usted mismo se da de cuenta en el verano, usted las ve como un pueblo, pueblo con edificio. Todas esas rocas que se van formando, ellos lo señalizaron y dejó como un mapa. Quiénes vivieron y quiénes habitaron y quiénes pasaron por esa, en este sitio. Todo se relaciona a los petroglifos. Miren nomás esto. Hasta hoy en día, ya la segunda era utiliza esta herramienta para la cerámica. El mismo ámbar, que en esa era, en la primera era, ya se hacía. ¿Sí ve esta cosa? Sí. Es la misma que está allá, que decimos, que es la muchacha. Sí, mire. Es la muchacha en periodo. Que esa sabiduría todavía nosotros lo conocemos. Yo conozco toda esa historia, que aquí podemos pasar una noche, dos noches, tres noches y no terminamos con la historia. ¿Quiénes fueron los dioses de nuestros antepasados? Ñapiricuría es el dios creador y Kuwai es el dios negativo. O sea, hoy en día en el modernismo, el diablo. Kuwai era artista. Él considera que la naturaleza está formada por música, porque él era músico, él era artista. La forma del tigre está en círculo, porque esto es la flauta. Hay espíritus buenos y espíritus malos, que se llaman yupine. Y entonces son seres vivientes que todavía hoy en día existen y tienen el dominio en este mundo. El yupinay es una clase de un alma del agua que cuando los niños están cerca del agua, ellos se marean, los niños no tienen conciencia de nada y ellos se desmayan y caen al agua. Entonces el yupinay los ahoga, los mata, porque no hacen caso. Pues decir historias de los de la tal la patasola, o el duende, ¿sí? El silbón, o la madre monte, que vamos, la madre agua, todo eso, ¿sí? Todavía está ese pensamiento de nosotros, porque existe en la selva, o lo que llamamos el encanto a la naturaleza que tiene el dueño, por ejemplo, el dueño del agua, el dueño de los árboles, el dueño de los animales, todo existe eso acá en la selva. Esta primera era vivió sus 3.000, 5.000, 6.000 años estos, como lo estamos haciendo nosotros la segunda era. Después que Kuwai terminó de dar orden a la naturaleza, de nombrar con nombre propio la música, todo esto, el rey, Ñapiricuri dijo que no, que hágame el favor, desalojen todo esto, porque ustedes no son los que van a vivir acá, y ellos se resistieron. De ahí hubo conflicto. La propia mujer, pareja de él, no estuvo de acuerdo. Ella misma lideró la oposición y se desató la guerra. Ellos pelearon, hicieron guerra. Duró mucho tiempo hasta que llegaron a acuerdo. Ellos dejaron un conocimiento totalmente completo, cómo comportarse el ser humano del uno al otro. Sabiduría también del conocimiento de la sanidad, conocimiento del mal en esas figuras que están en las piedras. Entonces, es importante que nosotros como pueblo indígena mantengamos ese conocimiento. Los curripacos vivieron 2.000, 3.000 años al pie de la letra de la explicación. Y hace muy poquito
Estamos hablando de 50 años. Esta actividad lo reemplazó otra, que ya es la religión y la educación. Entonces el Curripaco aceptó esas nuevas formas de creer en la creación del mundo. Lo único que ha venido haciendo como un poco de daño para no solamente a esta comunidad, sino en todo el territorio, el avance de la tecnología, o sea, la educación, todas esas cosas, porque van cambiando costumbres, empezando que hoy en día algunos de las familias, nuestros hijos o nuestros nietos, han venido casi perdiendo la lengua materna. Mientras que nosotros, como los primeros, los hijos de nuestras mamases, nosotros seguimos siendo bilingües. Anteriormente no había religión. Nuestros abuelos practicaban lo que era sus costumbres antiguas. Pero llegó el tiempo en que vino una misionera evangélica a Estados Unidos llamada Sofía Mullier, que comenzó a evangelizar en los años 50. Ella evangelizó a las comunidades que son los Curripacos, que somos nosotros, los Puinaves, los Piapocos y los Guajivos y los Cubeos. Ella tradujo el Nuevo Testamento en esas cinco dialectos. Bueno, los niños, que hay como una escuela dominical para ellos, y nosotros cuando entramos tocan la campana para que los niños vayan a la escuela dominical a aprender sobre Jesucristo, lo que Él hizo. Y allá vamos a cantar canciones así. Nosotros somos casi la mayoría, el 90% de las comunidades son evangélicas. En cada comunidad predican en su propia lengua y cantan en su propia lengua. Yo creo que este era un Dios muy local, por decirlo. Resulta que hay un Dios universal, porque todo lo que yo estoy diciendo es exclusivamente para esta zona. O sea, tanto la característica, la fauna, exclusiva de cada río. Este Dios nunca habló de otro continente o de otro país, por decirlo. Solo exclusividad, ¿sí me entienden? Y por eso es que el Curripaco accedió ya a un Dios universal. En mi calidad de jefe de este sector, he querido hacer un turismo científico, donde nosotros podamos darle a conocer al mundo ese conocimiento que nuestros antepasados tuvieron. Esta parte es una zona resguardada. Acá llega mucha gente a mirar los petroglifos. Esta es una zona turística. El Cocoyoges quiere a futuro prestar servicio como turismo ecológico, sobre compartir historias, que la gente de Colombia o de otra parte conozca la forma de pensar y el concepto que tiene la cultura indígena frente a la creación del mundo. Porque el conocimiento del indígena nunca fue escrito, solamente fue oral. Hasta ahorita, que hoy en día el mundo quiere recuperar todos esos conocimientos, a pesar de que muchos ancianos, muchos conocedores ya murieron. Y alguna de las juventudes, de pronto tengamos alguna parte de ese conocimiento, pero no todos. Para decir verdad, hoy en día la juventud no es como antes. La vida moderna hace que se olvide de vivir esa tradición de hablar en lengua. No sé si será por pena, o les da miedo, o no les gusta, no sé. Pero nosotros lo que queremos es que ellos aprendan para que no se olvide la lengua materna, porque en muchas partes del país de Colombia ya se ha olvidado eso. Sí, solamente existe el nombre, pero no habla del idioma o la lengua, digamos así. Estamos enfrentando una etapa dura, porque
los niños por la escuela, por muchas cuestiones, por la televisión, no se está valorando mucho en sí la cultura. Entonces, por cada visitante que venga, mire, no, sí, sí, entonces como que sí, entonces pues ahora sí voy a valorar mi cultura. De pronto falta eso, porque en este momento se está perdiendo a grandes velocidades, sí. Ese turismo ha venido haciéndose solamente a esfuerzo de nosotros, de la comunidad, sin ningún apoyo de las entidades ni nada. Creemos que de pronto a fines de este año vamos a inaugurar el sitio. La gente acá en Cocoviejo está dispuesto a mostrar la forma de pensar qué es el mundo desde el punto de vista curripaco. El pueblo indígena siempre ha sido respetuoso lo que es el medio ambiente, sobre lo que son los recursos naturales renovables y no renovables, porque ahí es donde está la vida, lo que ha dejado el ser creador para la humanidad. Nosotros vemos que somos solamente unos administradores, unos pasajeros en este mundo. Esa es la creencia que nosotros tenemos y esa es la cultura que nosotros hemos venido sosteniendo. Y queremos que todo esto siga. Nosotros somos los maestros, debieran aprender de nosotros de mantener el sistema ambiental, porque nosotros sí respetamos. El pueblo indígena no fue el que inventó las máquinas, las maquinarias, maquinaria para destruir la selva. El hombre indígena no inventó lo que vemos hoy en día. El indígena no destruye la selva como lo destruyen ustedes los colonos, porque ustedes no se conforman con una hectárea, ni con 5 ni con 10, se conforman con 100, 200 o 500 hectáreas derribando, dañando la selva, donde ustedes no se están dando que están acabando con la naturaleza, la biodiversidad que hay en esta región, en esta selva. No respetan lagunas, no respetan caños, no respetan toda clase de animales que se crían en ese ambiente, en esa selva. Entonces miramos que hay un sistema hoy en día obligado a que nosotros nos adaptemos a ellos. De pronto los hijos de nosotros se adapten a ese medio. Pero nosotros que estamos en esta época seguiremos manteniendo esa identidad del respeto hacia la madre naturaleza.